Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. Bueno, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Te hemos estado comentando acerca del siniestro vial que tuvo, que padeció Martín Barroso, una persona de 24 años, y que se planteaba un corte de ruta en la ruta nacional número 3. Y vamos a conversar con Marcelino Acevedo, que es precisamente familiar, es tío. Marcelino, buenas tardes, gracias por atenderme. Raúl Álvarez lo saluda. Buenas tardes, gracias por este espacio que nos dan para poder contar más o menos lo que, bueno, el momento que estamos viviendo. Imagino un momento trágico y además, como decimos siempre, ¿no? Esto no se trata de un accidente de tránsito, esto es un siniestro vial. Sí, exactamente. Pero bueno, para nosotros es un momento muy duro porque, a ver, podemos entender que a veces hay accidentes, es entendible, muchas veces lo hay, pero cuando uno cruza en rojo, sabe que puede causar un accidente o inclusive la misma muerte de una persona. En este caso nosotros lo consideramos todo lo contrario por el hecho de que esta persona cruzó en rojo sabiendo que estaba cruzando en rojo y que podía causar, bueno, en este caso la muerte de mi sobrino. ¿Cómo fue la situación puntualmente? Esto fue cerca de Capital, ¿verdad? No, 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 esto es acá en provincia de Buenos Aires. En La Matanza. Esto es exactamente en La Matanza, en la calle Ambrosetti y Ruta 3. Nosotros, bueno, mi sobrino iba por la calle Ambrosetti, cruzando en verde como corresponde, y esta persona, Diego Mancuello, se le cruza, o sea, va por Ruta 3, teniendo el semáforo en rojo, cruza, y cuando cruza ocurre el accidente que, bueno, que a los 5 días termina, bueno, el deceso de mi sobrino, ¿no? La muerte de él. Él fue llevado al hospital Paricien, luego al hospital Simplemente Vita del kilómetro 32. Y bueno, a los 5 días, el 22 de febrero, fallece a causa de esto, ¿no? ¿Qué actitud asumió el otro conductor en el momento del siniestro? No, en el momento no pudo hacer nada porque también evidentemente se lesionó, porque iba a una velocidad tan alta que obviamente el impacto también fue para él. Y bueno, lo llevaron a una clínica, supuestamente, y nosotros por lo que nos dicen, ¿no? No lo sabemos con exactitud, pero fue llevado a una clínica y luego se fue a su casa con el alta. O sea, no, no, lo que nosotros tenemos entendido, es que no estuvo en la comisaría y a partir de ahí nunca estuvo en la comisaría. O sea, nunca estuvo preso. Tampoco nunca se comunicó con la familia, nada por el estilo. No, por lo que nosotros tenemos entendido, él dijo que sí, pero no, no. No, nunca tuvimos nada, noticias de él, solamente de que estaba en la casa. No sabemos nada más que está en su casa haciendo una vida normal, mientras que, bueno, una familia completa, amigos, conocidos de Martín, destruidos, ¿no? Porque obviamente esto fue terrible. ¿Cómo está siendo el tema judicial? ¿Qué está pasando con ese tema? Ahora nosotros tenemos lo que le llaman un cuerpo de abogados que asesoran. Tenemos a la doctora Paula, a la doctora Karen y al doctor Cejas que nos están dando una mano como para decirnos más o menos, pero hasta ahora no tenemos ninguna novedad, o sea, no han logrado todavía tener exactamente qué es lo que van a hacer, digamos, si lo van a si va a ir preso, si va a ser juzgado. Yo calculo que sí, ¿no? ¿No es cierto? Tendría que ser juzgado como corresponde, pero bueno, no tenemos novedad, aún no la tenemos. ¿Hay una causa por esto? ¿Saben cómo está caratulada? Sí, la carátula que le dieron a partir del fallecimiento de él es homicidio culposo.
pero lo que nosotros sabemos es que la moto no tenía papeles, no se sabe de la procedencia de la moto. Entonces no sé cómo va a quedar la causa exactamente, pero me parece que una persona que anda con una moto que no tiene papeles, no tiene seguro, no tiene nada, debería de... Es raro, o no, me parece a mí, Sí, además pasó que un no... semáforo en rojo. Exactamente. Y bueno, nuestra preocupación es que él se pueda llegar a fugar. Y más hoy, después de que se está, gracias a Dios, que nos han dado una mano grandísima, Perrone, con Madres del Dolor, que nos están ayudando un montón a que se viralice, se sepa, ¿no es cierto?, a través de los medios, a los cuales le agradecemos un montón a ustedes, porque son los que nos van a ayudar a que esto llegue y que esto, digamos, llegue al curso que tiene que llegar, que es a una pena, a un juicio, ¿no es cierto? Seguro. ¿Ustedes cortaron la ruta el día 22? Sí, nosotros cortamos por decisión de los padres de Martín, la ruta número 3, a la altura de León Gallo. Justamente porque ellos no tienen novedad y porque esta persona está todavía en la casa. Entonces, lo que los padres, obviamente, la esposa, y bueno, y su niña de 3 años, lo que merecen es justicia. Entonces, nos parece a nosotros que bueno, es una forma de decir, bueno, acá estamos y que queremos realmente que se cumpla la ley, ¿no es cierto? Que se haga justicia definitivamente. Que se haga justicia. Lamentablemente, digamos, las leyes a veces están mal, y lamentablemente, obviamente, los jueces, los fiscales tienen que obviamente hacer cumplir la ley. Y si la ley está mal, se cumple mal, pero no es porque tal vez sea la culpa de ellos, sino porque la ley en sí está mal. Una persona que tiene un vehículo, que no tiene papeles, no tiene seguro, no y cruza en rojo, me parece que no debería de ser homicidio culposo, ¿no es cierto? Debería de ser realmente como se tiene que llamar, un homicidio. Y Seguro. lamentablemente hoy la ley no está clara en ese término, ¿no? Bueno, y a veces Por también la interpretación que algunos jueces hacen de la ley también a veces deja bastante que desear, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos tratando, de que ojalá que el juez y el fiscal tomen las medidas que tienen que tomar y bueno, esta persona esté donde tiene que estar, porque hoy le tocó a Martín, como le ha tocado a muchos otros hijos, muchos otros hermanos, primos, sobrinos, padres, ¿no es cierto? Pero mañana le puede tocar a otro. Y si no frenamos esto de alguna manera, otros pueden pasarle lo mismo y otras familias destruidas. Y la verdad nosotros estamos muy, muy mal, ¿no es cierto? Muy mal por toda esta situación y la estamos llevando como podemos, peleando esta batalla tan difícil que nos toca vivir. La verdad que hoy nos tocó a nosotros. Ojalá nunca más le toque a otra persona. Ojalá nunca más una otra nena tenga que perder a su padre, ¿no? Y lamentablemente así estamos. Ojalá que esto pueda cambiar. Marcelino, quiero agradecerle que me haya atendido y por supuesto nosotros colaboramos siempre con Madres del Dolor, con Estrellas Amarillas, lo que necesiten a disposición. Gracias, muchísimas gracias por este momento que nos permitieron. Gracias a la verdad que a Perrone que está con nosotros, que se preocupa, gracias a todos los medios. Los medios, la verdad que han sido para nosotros una ayuda grandísima. Así que no tengo más que agradecerles. No, yo ojalá que se haga justicia y en el menor tiempo posible. Sí, muchísimas gracias. Le mando un abrazo y gracias por atenderme. Gracias, igualmente a usted. Muy bien, así conversábamos aquí en Mapuchito Noticias con Marcelino Acevedo, que es el tío de Martín Barroso, un joven que tuvo un siniestro vial así por el 17 de febrero de este año, claro está.
2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio postventa y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontranos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llamá al 2920-476681. Al 52-1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.